¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por conectarse a todos quienes nos están viendo. En nombre del Museo de Amparo, les doy la más cordial bienvenida a esta apertura del proyecto Cisco Jiménez Anatómica. Quiero agradecer la presencia de Cisco, obviamente de Tobias Ostrander, el curador. Agradecer también a todos los coleccionistas que prestaron obra para poder hacer este proyecto realidad. Estamos ya un poco más cerca de la normalidad y también de la parte virtual, que seguirá siendo ya un elemento continuo en nuestros programas. Para el museo, este proyecto es importante, muy importante. Reúne algunos puntos que se alinean con el proyecto del museo, y que es un artista contemporáneo, trabajando en ocasiones con temas singulares, trabajando también físicamente con artesanos. Entonces, creemos que es una parte del futuro, una parte del presente. Cisco tiene ya más de 30 años trabajando. Y simplemente agradecer a Cisco, a Tobías, al público, invitarlos a que vengan a ver la exposición. Estará en salas hasta mediados de abril del año entrante. Creo que hay tiempo, y creo que conjuntamente con la colección prehispánica, con la colección de arte colonial y siglo XIX, se vuelve una visita muy interesante. Pues gracias, y los dejo con Cisco, con Tobías, para hablar sobre este proyecto. Hasta luego. Gracias, Ramiro, profundamente para la invitación de hacer esta exposición con Cisco. Y quiero enfatizar como la selección de Cisco para la programación del museo es muy interesante porque hay mucho diálogo con el arte colonial, la pintura colonial, como temas prehispánicas y su programación como contemporánea también. También yo quiero agradecer a Carolina Rojas y Sergio Flores, Andrés Reyes y Silvio Rodríguez, especialmente para y sus equipos, para todo el apoyo en el montaje y difusión de este proyecto. Fue una experiencia increíble como montado la exhibición. Cisco y yo tenemos 2 años platicando sobre su trabajo y la verdad, para mí personalmente, ha sido una experiencia muy enriquecedora. La obra de Cisco es muy compleja. A veces no parece porque hay una parte de la obra que es muy como directo, muy inmediato, pero las referencias y son muy diversas y hay muchas capas como, de intereses en esta obra. Y hablando como juntos, investigando la obra, como salió este tema de la anatomía o estudios anatómicos como un tema para usar, como para organizar la exposición. Es un tema visual para obras atentas antes la práctica de Cisco, pero también es interesante como usar esta idea de estudios anatómicos como un metáforo para la práctica de Cisco, y pensando como la manera que él está cortando, disectando, investigando, abriendo el cuerpo. En este caso, como en términos simbólicos, el cuerpo es como su contexto de Cuernavaca y Morelos, como un contexto cultural en toda su complejidad. Pero también es como una manera de hablar como de algunos temas fundamentales en la estructura de su obra, como usando esta idea de como el cuerpo y como adentro del cuerpo y afuera del cuerpo, como el superficie del cuerpo como algo bello y a veces el dentro del cuerpo, como vistas de los intestinos y todo, a veces dan asco o repulsión. Y esta dinámica entre la atracción, lo bello y el repulsivo, es una dinámica muy, muy fundamental en la estructura de muchos hombres de Cisco. Hay mucha atracción en la obra, en el color, en el uso de pintura, en el uso de sus materiales, pero también hay a veces como asco, repulsión. Siempre él está cortando el lado estético con el lado política,
la más por la veces. Y muchas veces usando texto para hacer eso. Y de hecho, bajo como este tema de anatomía, salió como cuatro temas, como subtemas, y que hay cuatro salas en la exhibición, y cada sala tiene su propio tema o enfoque. Quiero mencionar también como la influencia fundamental, que yo creo que es importante identificar, es como tu formación como caricaturista político. Entonces, este lado como crítica de la obra viene desde el principio y es importante como desempacar un poco de esas fuentes. Y esta sala, como es la primera sala de la exhibición, y este tema, la figura cortada, es como esta sala está enfocando, el más enfocado directamente sobre tu uso del cuerpo, como fragmentos del cuerpo, como hay imágenes del interior del cuerpo, para hablar de temas como género, como el prosthesis, es un tema aquí, y podemos ver como de tus principios, como este interés en los fragmentos del cuerpo. No sé si podemos comenzar un poco con las formas, como que es un tema como muy temprano en tu obra, como, y hablar de ahí. Pues bienvenidos por los que nos están escuchando. Para mí desde joven fue muy atractivo y muy interesante acercarme a lo que era el mundo, sí, el mundo de la pobreza, pero sobre todo tenía yo una fascinación de este mundo que trataba siempre de sobrevivir, pero creativamente. Entonces, lo que más manifestaba eran los oficios más sencillos de la esfera social. Y, por ejemplo, estaba el caso de los zapateros, ¿no? Yo creo que años atrás era más común ir con un zapatero que te mandara los zapatos, ¿no? Es decir, que podían durar años y necesitabas algún mantenimiento. Y siempre había estas piezas de madera, sobre todo, que era la forma, la horma, que pues viene representando la forma del pie, y que de alguna manera es la base iconográfica de ese oficio, podría ser representado con eso, ¿no? Yo me puse a coleccionarlas y quería rendir un tipo de, pues, entre homenaje, pero también mostrar casi como con métodos antropológicos cómo los objetos van de la mano con la conciencia de clase, ¿no? Logré leer el libro de Los hijos de Sánchez, que fue una gran referencia para mi trabajo, porque este extraño escritor, antropólogo Oscar Luis, planteaba que en un lugar como México la pobreza era un mundo en sí mismo que se bastaba para sí mismo. Es decir, que tenía la capacidad de sobrevivir generando sus propias condiciones de supervivencia. Y vamos a ver como estos temas de labor, de trabajadores o la estética que hay en muchos temas. A mí, esta obra para mí fue muy importante. Yo recuerdo ver esta obra en la exhibición Así es la Cosa, en la colección Televisa, y forma parte de esta colección ahora. Entonces, fue un éxito con un poco este grupo de obras en este momento. Como el arte objeto fue muy en discusión en este momento. Sí, sí. Había, también era un momento en que el llamado erróneamente arte objeto estaba derivando en un cliché, es decir, siempre tenía que ver con objetos bellos, con objetos que tuviera que representar toda la belleza que encerraba la pintura y la escultura, y no salía de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hasta Alberto Gironella todavía era como de más bien portado que mal portado respecto al uso del objeto. Entonces, ya en la década de los 90, pues se empezó a cuestionar todas estas categorías, y pues bueno,
el objeto se liberó de la palabra arte y empezó a ser él mismo y aportar otros, pues otros valores, otras relaciones, y fue cuando fue fundamental para todo el movimiento conceptual. Sí, pero tú sobre esto, sobre todo, es como, son como un poco como ominosos o como extraños, fetiches, o como tus intervenciones, como el uso de pelo como da asco a veces a mucha gente. No sé, como hay este como siempre como tu uso de objetos va por el lado como oscuro o extraño, como ritualística. Sí, siempre yo trataba de huir de esta bonitura, del excesivo esteticismo, y planteaba justo poner una serie de elementos muy repulsivos, no demasiado, porque sí quería seguir conservando la atención del público. Y que no se volvieran tan marginales, ¿no? Entonces traté de establecer balances, ¿no? Esta obra es como de 1999, y como estas figuras que salen, ¿puedes hablar un poco de estas referencias en tu obra, como más de caricaturistas? ¿Caricaturistas? Sí. Esta es una transición todavía con las referencias a la caricatura, al mundo de los cómics, pero también y sobre todo era al mundo infantil, que siempre a los niños no les queda más que aceptar ese mundo que se les plantea de personajes, pues quizás rayando en lo bobo, ¿no? En lo naif, ¿no? En lo suave, ¿no? Siempre son figuras que no tienen nada de filos, ¿no? Entonces era subvertir esto para mostrar que en realidad la niñez es muy proclive a ser dañada, aunque aparentemente se le trate de proteger, ¿no? Entonces eran seres totalmente grotescos, sexuados y presentando mucha pasión, ¿no? Las pasiones humanas. Y esta obra es interesante, es como más temprano, 94, y aquí podemos ver como la influencia de como la pintura colonial, ¿no? Sí. Como las referencias directas, pero también el uso del cuerpo, como partes del cuerpo cortado, y puedes hablar un poco de eso. Yo sé que es un poco complicado como el tema de eso, es muy específico de este momento de Cuernavaca, ¿no? Me gustó algo que mencionaste al principio, cómo yo proyectaba o posiblemente quería proyectar el cuerpo, partes del cuerpo quizás dentro del paisaje. En mi caso, dentro del paisaje local, que era la circunstancia que yo vivía, y que al tener esta sensibilidad que me estaba dando la de ejercer la caricatura política, me hacía ver la realidad siempre cargada con este sentido de crítica social, ¿no? De develar todos estos sentidos que hay y que son manipulados, impuestos, ¿no? por el sistema, por los medios. Entonces esta obra trata de presentar el mapa del estado de Morelos como si fuera un diagrama de acupuntura, pero cuyos puntos de presión, las terminaciones nerviosas, estaban representados por los pueblos que tenían más problemas económicos, políticos, de inseguridad, y en esa época era lo más común que todos estos pueblos iban al Zócalo a quemar, a hacer fogatas, a hacer plantones, y por eso está representado como el gran epicentro en llamas. Y bueno, hay este juego también del progreso que se estaba imponiendo a esta sociedad agrícola, que eran las autopistas. Entonces, del centro del oído sale una enredadera, una planta que es totalmente de diseño colonial, pero que representa a una autopista muy importante que fue un parteaguas en el estado. Muy interesante. Y aquí, como eso es como más reciente, como de 2002, y como estamos tocando temas de género, como pero también usando como estas imágenes como tomadas de estudios anatómicas.
Pero quiero, si puedes hablar un poco de eso y también tu uso de texto, porque desde el principio como texto forma una parte esencial, o como imagen y texto siempre juegan papeles, a veces como distintos, pero a veces en común. Aquí confluyen varias referencias, varias influencias, por ejemplo, y obviamente el mundo de la caricatura política, que siempre se hace necesario un título, un encabezado, alguna pequeña descripción para dar contexto, y luego van los personajes que tienen diálogos, ¿no? A través de los famosos globitos. Y por otro lado, también hay otro tema que siempre ha sido fascinante para mí, que son los exvotos, que al igual que los cómics y el cartón político, es una narración entre imagen y texto, donde se plantea una figura central que está ejerciendo una acción y que está complementada con un texto El que formato de este es. cuadro también es más cerca a un exvoto, también es un poco más Es pequeño. un exvoto, y también había aquí una crítica a la pintura convencional, porque yo me acuerdo que el fine art, ¿sí? Tenía que ver con pintar al óleo sobre lino, por ejemplo. Entonces yo dije, bueno, nunca he hecho una pintura de lino, y yo tenía una camisa de lino ya algo vieja, entonces la destrocé, incluso la clavé muy duramente para que se viera el lino, ¿no? Las orillas, ¿no? Y fue ese jugueteo con esa noción. Ahora, el símbolo de las trompas de Falopio lo usé muchísimo a finales de los años 90, y tiene que ver con cómo yo me crié. Yo me crié en un matriarcado muy fuerte, poderoso, donde yo estaba en un mundo muy protegido por las faldas. Tenía tres hermanas, la madre, dos tías y la abuela, ¿no? Mi papá, pues, se escapaba, se iba a trabajar todo el día, pero yo me quedaba, y pues tuve la oportunidad de vivir ese mundo en toda su extensión, ¿no? En todas sus acepciones, lo positivo, lo negativo, lo oscuro, lo luminoso. Y por eso es que traté de representarlo. No. Usualmente en el arte a la mujer siempre se le representa como una mujer caucásica de muy buenas proporciones y que derivó en un cliché, ¿no? El desnudo, el pictórico. Entonces yo quería ir más allá, pero literalmente, y que fue explorar el interior femenino. Entonces el epicentro de todo lo femenino, pues definitivamente es la vagina y los trompas de Falopio, los ovarios, etc. Y empecé a usarlo como un personaje que convivía con todo tipo de situaciones, y en este caso esta pintura pues trata de cómo las trompas de Falopio están compitiendo en atención con los grandes problemas del país, ¿no? Al mismo tiempo, pues siempre hemos vivido en crisis recurrentes, ¿no? Termina una y ya viene la otra. Y era este cansancio de, bueno, como la economía está de la chingada, mejor les voy a explicar un tema de anatomía. Y tenemos como mucho buena representación de tus cerámicas, y tú has trabajado en Talavera y cerámica los dos, y en este caso pues, Talavera tiene en Puebla, ¿no? Felizmente tuve varias oportunidades de venir a Puebla a trabajar con la técnica de la Talavera en dos excelentes talleres que respetan y llevan muy bien la tradición, que es una tradición de 4 siglos probablemente. Entonces ahí el gran reto era cómo, respetando la técnica, es transgredir esa tradición, ¿no? Usualmente a la Talavera se le asocia con lo decorativo, quizás con lo cursi, con lo utilitario. Entonces era cómo hacer algo medio grotesco, medio recursivo, o totalmente opuesto a la temática decorativa de la Talavera, que luciera en una charola decorativa. En este caso, como un corte de los dientes. Exactamente, es una de las muelas,
y está muy estilizado para que pareciera también algún diseño barroco, ¿no? Uh-huh. Porque si esto tú lo repites infinitamente, podría ser el remate de una iglesia o de un retablo. Y tienes otra cerámica, este no es talavera, ¿verdad? Esto ya no es talavera, es la cerámica industrial que hay en múltiples talleres de Cuernavaca. Uh-huh. Y bueno, es retomando la dicción de la talavera, pero ya aplicándolo a unas técnicas ya más industriales. Uh-huh. Con la misma idea de presentar pues una temática que difícilmente uno se podría encontrar en una cerámica decorativa o tradicional. Y la segunda sala de la exhibición es bajo este tema de paisajes rotos. Y yo olvidé de mencionar como nuestra idea de montar en el montaje de esta exhibición, estamos montando como en estilo como salón del siglo XIX, como mezclando. Eso es no es cronológica para nada. Y eso da referencia a como maneras que Cisco está presentando su obra en otros contextos, como en este mismo estilo, como mini instalaciones de su propia obra. Pero también estamos mezclando obras de todas las épocas, ¿no? De los 30 años que estamos representando, como una manera de como enfatizar la repetición o como obsesiones con algunos temas, ¿no? Y en este caso, como esta sala, estamos enfocando sobre el paisaje, como muchos tipos de paisaje, como en la obra de Cisco, comenzando como referencias a como tradiciones de pintura de paisajes del estado de Morelos. Si puedes como, y un poco si puedes hablar de la influencia como personal con tu familia y tu papá. Bueno, ahora que mencionabas el estilo salón del siglo XIX, me estaba acordando que Puebla tiene una fascinación secreta por Francia, especialmente de la Belle Époque y bueno, del Porfiriato. Acá esto se era totalmente afrancesado, ¿no? Entonces sí, esto viene a ser un eco de esa época y de cosas que todavía sobreviven, ¿no? Esta obra pues está hecha a la manera de un exvoto, pero me estaba acordando que esos cerillos en forma también era la impresión que tuve cuando conocí el disco de Pink Floyd, The Wall, y las cómics que traía, ¿no? Hay una marcha de unos martillos fascistas que quedó grabada así en mí, y después la empecé a representar con varios elementos, e incluso a usar martillos en otras obras, ¿no? En iconografía. Tiene un encabezado que dice: las imágenes deben ser precisas y muy sofisticadas. Esto lo tomé de un libro que hablaba del barroco, y que el barroco, a pesar de plantear una libertad y una locura pasional, tenía unos postulados que se tenían que respetar al pie de la letra. Y uno de esos postulados era este, ¿no? Entonces, pues quizás está ahí medio en burla, pero como que me lo tomé muy en serio dentro de mi propia propuesta. Pero también hay esta referencia a como tradiciones de paisajistas como de Morelos, ¿no? Está este otro tema de un paisajista local muy exitoso que tuvimos, que es Jorge Cázares, y que se hizo muy famoso porque su obra, sus paisajes, aparecían en todas las cajitas de cerillos, que creo era la Central o Clásicos. Entonces era un poco de burla, un poco de ver esto como desde un lado más lúdico, pero al mismo tiempo llevar ese tema como a nivel pictórico. Y tenemos en esta sección, y tenemos también un mural hecho para la exhibición de Rotulistas con esta forma del volcán, y eso es un tema que ha tocado muchas veces también, como del paisaje. Sí, esta obra está realizada en esmalte sobre espejo, entonces parte de la intención es que el público se refleja en la obra, se ve reflejado, se ve a sí mismo, pero incorporado dentro del paisaje, es decir, no está totalmente cubierto, sino hay muchísimos hoyos visuales en los cuales el reflejo sigue existiendo.
Esta obra, pues curiosamente, la preparé especialmente para Puebla en el año 2002, porque tuve una exposición individual aquí y era ineludible tocar el tema del volcán, ¿no? Esta hermosa bomba de tiempo en la cual todos los estados alrededor convivimos. Entonces es un tema que no se me podía escapar, pero también, como lo has mencionado, puede ser una referencia al mismo cuerpo humano, a la erección, a la eyaculación masculina. También los cráteres podrían aludir a la forma vaginal, ¿no? a los mismos orificios del cuerpo. Siempre pensar que el cuerpo son muy, muy cerca en tu obra, en muchos casos. Sí. Queremos hablar, en esta sección tenemos como tu colección o una selección de tu colección de Duda, este revista de los 70s y 80s, y estamos poniendo este adentro de la exhibición por su influencia tan fuerte sobre el desarrollo de tu práctica. No sé si puedes hablar un poco de esta influencia. Esta es definitiva porque es mi niñez. Mi niñez fue prácticamente todos los años 70, donde pasó un montón de cosas. Pero en la vida familiar esta revista estaba presente porque mi papá la coleccionaba. Me gustaba mucho y pues lo interesante es que mostraba temas pseudocientíficos, porque aparentemente era una revista seria, pero hablaba de aterrizajes de ovnis, de apariciones, de fantasmas, de monstruos, de fenómenos sobrenaturales. Pero mezclando con imágenes de prehispánicas o de Egipto también. Sí, siempre el argumento era de que las civilizaciones pasadas tenían una relación con civilizaciones extraterrestres y que venían de regreso. Y podemos ver como la influencia como de la revista, como este tiempo transhistórico, esta mezcla entre el pasado y el futuro, es muy evidente en obras como esta obra que estamos usando mucho en los anuncios de la existencia. Definitivamente, y es como actualmente está de moda la mirada hacia el pasado reciente, como ahora lo vintage, que llaman, que es los 50, 60, 70, son temas recurrentes. Entonces, este culto a la revista Duda, pues como que empezó a emerger. Yo la reencontré, la empecé a ver más seguido en las tiendas de libros viejos, ¿no? en bazares, en tiendas. Y fue fantástico poder retomarlo. Aquí es como Tikal con una tornamesa encontrado adentro. Es totalmente la pirámide de Tikal, la ciudad maya guatemalteca, que está fragmentada y se puede ver una gruta, es decir, todo un mundo natural dentro, y cuya base es un tornamesa setentero y que está funcionando, ¿no? Está ahí denotando movimiento, en alusión a que siempre hay esta fantasía de que adentro de las pirámides o en el interior sentimental de las civilizaciones del pasado hay soluciones para el futuro, ¿no? Hay soluciones tecnológicas para el futuro, ¿no? Siempre se menciona que las pirámides tienen centros energéticos, magnéticos, y que son puntos referenciales para que los extraterrestres se puedan alimentar, etc. Eso es otra, como que tiene estas como referencias muy futuristas o como de ciencia ficción. Ciencia ficción siempre es como un tema recurrente, vamos a ver en muchas obras, ¿no? Sí, esta es como si los mayas hubieran viajado y se hubieran podido establecer en un lugar como Marte, y cómo habían ellos construido sus pirámides allá, ¿no? Iba a ser en otro estilo, y estas incluso tienen unas como antenas o sensores, y bueno, ahí está el paisaje pseudo-marciano, sí, ¿no? Como ambientando. Y en tus obras recientes, como tú estás como muy involucrado investigando roques, como esta parte del paisaje, ¿y por qué este interés como ahora en la
la geología? Bueno, como yo estaba explorando todas estas ilustraciones médicas y de geología, me llevaron inmediatamente al mundo de las rocas y los minerales, que en sí mismo encierran una belleza extraordinaria, una propuesta de formas totalmente emanadas de la naturaleza, y que son una fuente de recursos constantemente, ¿no? En mi caso yo quería, pues, como suele pasar, personalizarlas y inyectarles mi propio contenido. ¿Sí? No nada más quedarme la influencia del objeto, sino hacerlas que hablaran, ¿no?, de otra manera o en mis términos. Pero muchos de estos son casi como los más abstractos que ha hecho. Tú dijiste en una de nuestras pláticas que tú eres un pintor abstracto como reprimido. De closet, sí, abstracto y geométrico de closet, ¿no? Sí, porque sí. Siempre como que por obligación impuesta son las curvas y los retruécanos que le llamamos, la confusión, lo caótico, pero en mi interior la fantasía es, no, ahora quiero o me encantaría hacer una especie de drag geométrico. No, pero es interesante porque como viendo como la trayectoria de tu uso de pintura, sí. Como al principio como hay mucha modulación más relacionada con arte colonial o pintura colonial, pero hoy como son más, o esta serie son más, mucho más planos como el uso de la pintura y tienen referencias. Para mí esta obra es muy interesante como la referencia de Annie Albers, porque es como... Bueno, es curioso los fenómenos mediáticos, porque hubo un momento en que el redescubrimiento de Annie Albers se empezó a ligar con el fenómeno de Frida Kahlo. En el sentido que era el esposo el que al principio tenía toda la atención y la mujer quedó relegada como una figura casi marginal, secundaria, tal como pasó con Diego Rivera y Frida, pero que después fue casi lo contrario, ¿no? Que la mujer, afortunadamente con los movimientos y logros feministas, se reivindicaron estas figuras como Frida Kahlo y ahora Annie Albers. Entonces se empieza a ver una similitud entre ambos casos. Y para mí como es muy interesante como viendo como este referente, Annie Albers es muy de modernista y muy del mundo de arte, muy en discusión, sí. Entonces muy actualizado tus piedras o tus referencias, como es interesante como... Y en este grupo que son, estos grupos de obras son el más reciente en la exhibición, más o menos. Prácticamente, sí, de hace un año. Tú mezclas como... Con imágenes anatómicas otra vez. Y bueno, tengo otro tema muy recurrente que es el albur, la picardía y la grosería que se sucede en México. Sí. Y Carlos Selwick, que está con nosotros, está escribiendo sobre este para el libro también, el uso de humor. Sí, en el arte, desgraciadamente, la misma práctica lleva como a que todo se asimile, todo sea digerido. Entonces en mi caso me encanta como ir poniendo piedras en el camino, ¿no? Literalmente. Sí, porque en un momento dado estos diagramas empiezan a degenerar en un cliché, ¿no? En algo totalmente inofensivo, ¿no? Entonces siempre es importante usar la pimienta, en mi caso. Y en esta sala que es como... En el recorrido de las salas, eso es como al fondo y después tú regresas por otra sala. Entonces, como es en una manera, es el corazón de la exhibición. Y en esta sala tenemos obras con mucha densidad, como adentro de ellas. En otras salas, como la densidad está hecho como entre las obras. Y en este caso, como las obras en sí son muy como densos, impactantes visualmente, mezclando como. Colas, muchos elementos al mismo tiempo. El título es El mito núcleo, porque tiene referencias a como cosmologías prehispánicas mezcladas con lo comercial y referencias a ciencia ficción también, y también a células, como estructuras celulares, como a ADN y cosas así. Y un poco, esta obra es como la obra más grande de la exhibición, es como... ¿Cómo dice? ¿Cómo es tu obra como más
Y tú estabas buscando como una obra magistral en este momento. Exactamente, yo quería dejar mi propio Guernica. Y entonces se está hecha con este ímpetu juvenil de ser como muy hormonal, ¿no? Como los gatos que orinan su territorio. Bueno, funcionó, pues, esta obra le fue muy bien, viajó mucho y quedó en una colección que la cuida muchísimo. ¿Y Códice Chafamex es el título? ¿Y puedes desempacar un poco por qué Códice y por qué Chafamex? Sí, Códice tiene que ver cómo en el México antiguo era el medio de comunicación más importante y más formal que existía, que eran pergaminos, pero eran sobre todo como acordeones, ¿no? Eran grandes hojas de papel amate o incluso piel de animales que se pegaban y se hacían tiras larguísimas, yo creo de hasta 10 metros, ¿no? Y se doblaban como acordeones, ¿no? En este caso, esta obra está planteada como un gran papel que se puede enrollar. Y eso le ha permitido, a pesar de ser tan grande, viajar. ¿Y la Chafamex? Chafamex es que en México acuñamos este término que es todo lo corriente, lo que es pobre, lo que se desprecia, es chafa, es lo chafa. Y después degeneró en que México también es chafa, entonces quedó Chafamex. Es decir, tu chamarra, ¿de dónde es? ¿Es norteamericana o es Chafamex? Sí. Pero hay miles de referencias adentro de es un collage al final, ¿no? Totalmente, de dibujos desde la escuela primaria, mi paso por la caricatura política y después ya una serie de bocetos que sirvieron para hacer obras más formales posteriormente. Pero también quería representar este caos visual que es este país, ¿no? En muchísimos casos. Pero incluso es un caos que a la larga llega a ser un caos armónico porque pues no se hace un desgarriate total, sino que sigue funcionando la cosa, ¿no? A pesar del supuesto caos. Eso es una obra más reciente con este como densidad también, pero sin color y todo, pero ¿puedes explicar un poco del texto que le pongo? Esto puede ser retomando la idea del códice Chafamex, pero pues más minimalista. 20 años después, más minimalista. Y ya con una influencia clara a retomar la estética prehispánica, ¿sí? También para usarla con contenido político y social. Entonces hay muchísimas referencias. Incluso aquí está demasiado actualizado, habla mucho del narcotráfico, ¿no? O de la cultura del narco. Y cuando hace un hombre, la escala de esto es como de una puerta, ¿está planeado antes o tú haces como imagen por imagen llenando las estructuras? El origen de esto son las estelas mayas, que prácticamente tienen la proporción de estas puertas. Son las puertas industriales que se venden para construir casas en serie, ¿no? Tambor. Entonces, al tener una proporción similar, se me ocurrió trabajarlo justo a la estela, al estilo de la estela y los jeroglíficos mayas, ¿no? Pero mezclando con productos comerciales, con cosas contemporáneas, cosas nostálgicas. Y hay este juego de palabras, palabras que son nombres de deidades prehispánicas como mayas o aztecas, pero aplicadas a una realidad muy intensa como podría ser primero Tezcatlipoca, la deidad azteca, que degenera en Tezcatlipoc por la cultura pop y un poco la actualidad, pero en el caso de México el pop degenera en popular, entonces acaba siendo Tezcatlipoc, pop, pop, frente, popular. Entonces hay estos juegos. Esta sección tiene muchos collages también y como tú has explicado que tú siempre dibujas, ¿no? Como para ti es como muy importante como este ejercicio de mano para observar alrededor de ti y estos obras son colección, una manera de presentar como tus cuadernos.
Sí, y es un ejercicio de supervivencia en el sentido de que el artista, incluso si no tienes oportunidad de pintar o de crear una obra formal, tu deber es en los medios que se pueda seguir ejerciendo esta práctica de representar y aterrizar ideas, ¿no? Y en este caso es dibujando en cualquier tipo de papel, ¿no? En papeles muy lindes. Y de todo tipo que después se van integrando en collages más elaborados. Y estas figuras tienen esta mezcla de referencias entre como Olmeca y ciencia Futurista, futurista y también católicas, ¿no? Como al catolicismo, al fetiche africano, al vudú incluso, porque todos los elementos que van colgados significan una especie de potencia a esa figura, ¿no? Darle poder, darle, agasajar a la figura dándole regalos. Y esta, si te, como podrás ver, es ya una tridimensionalización de la estela maya, ¿no? De Tezcatlipoca, ¿sí? Porque muchas de estas efigies están planteadas como dibujos en Tezcatlipoca. Pero tú hablaste también sobre como el papel de vintage, o como es interesante en esta sección, hablamos mucho de tu interés en como el uso del pasado como reciente, como Star Wars, como las referencias de ciencia ficción de nuestra infancia, Sí. pero también como las necesidades nacionales de regresar al pasado prehispánica para dar validez al presente en una manera. ¿Puedes hablar un poco de este interés? Hay mucha ansiedad debido a esta realidad que es tan compleja y tan absurda de siempre estar regresando y mirando al pasado como una posible fuente de soluciones. ¿No? El neo-shamanismo, por ejemplo. Sí, y bueno, también esta obra habla mucho de nuestro pasado reciente como basura. ¿Sí? Toda esta tecnología obsoleta, estos juguetes que estaban de moda y al pasar la moda se convierten es decir, a nadie ya le interesa. De nuevo es retomar eso y volverles a dar vida en otro sentido, en este caso como unas imágenes religiosas, ¿no? Futuristas. Y esta obra tiene otra referencia a Star Wars también, Es muy, como muy directa, sí, pero también Santa Muerta, eso es como un poco tus referencias de caricaturas sí, políticas y también. el regreso a los personajes muy sexualizados, grotescos, cómicos y sexualizados. Pero también me acuerdo, esta obra la hice durante un asunto que tuvimos en Cuernavaca, que era cómo la cadena Costco se adueñó de un predio que representaba mucha de la historia de Cuernavaca y lo arrasó y puso una de estas tiendas. Entonces hay muchas alusiones a ese caso, como la pinturita de arriba que dice: tanto en el planeta Costco, el futuro de la Tierra se discutía. Y esta obra es una de las obras que hacen referencia a como biológicas, pero como más como celulares, núcleos, como ADN, y también como esta referencia de transgénica, ¿no? Como, ¿puedes hablar de dónde salió como este tipo de iconografía y esta referencia transgénica? Cuando hice esta obra estaba en boga la discusión sobre los transgénicos, pero era prácticamente al inicio los transgénicos se mostraban como la solución a todos los problemas de las sociedades contemporáneas, ¿no? En producción agrícola, en medicina, ¿no? En un montón de temas, y cosa pues que da resultado de fiasco en fiasco, ¿no? Entonces habla mucho de esto, de cómo una construcción de los medios y los monopolios se puede empezar a deconstruir, desnudarla con sus significados reales y dejarla inoperable, ¿no? Como ha pasado ahorita que muchos países logran correr a Monsanto y destruir sus políticas económicas, ¿no? Aquí, la referencia barroco del
el marco otra vez es muy interesante. Como regresando en los 90, tú tenías como marcos muy elaborados, pero eso es como más grande, más pesado. Sí, esta era como la culminación de tanta práctica en el collage, en tallar madera, en el objetual, en el histórico, que tenía que detonar en algo más particular, en una, pues sí, mezcolanza, pero armónica, ¿no? Y eso es la última sala en la exhibición, como signos urbanos, y aquí estamos como enfocando un poco del uso de las estéticas de la calle, como de Cuernavaca, como elementos vernaculares, como materiales del contexto de Cuernavaca, y tu uso en algunos casos de anuncios de la calle, como este anuncio centro esotérico, combinado con mosaicos que hacen referencias a las albercas, como en Cuernavaca, o este material. Sí. Y puedes hablar un poco de eso. Siempre me gusta ponerle mucha riqueza interpretativa a las obras. Entonces, a través de un tema central, me gusta que se dispare a múltiples lecturas, ¿no? Aquí hablamos de cómo el brujo, el adivino, es todavía un ser importante en la sociedad mexicana, ¿no? Siempre cuando la medicina falla o la traición en las relaciones interpersonales se impone, siempre está la figura del grupo de adivino que intenta ahí poner la solución a los temas. Y Joseph, pues, es otra. Y planteaba algo similar de otra manera, ¿no? Como devolverle esta espiritualidad al arte del siglo XX de su momento, que pues ya no, que había perdido toda esa herencia, ¿no? Y él mismo se propuso como una especie de chamán, ¿sí? Entonces era en las salsas. Y estás usando esos mosaicos también con un grupo de herramientas, y hay, en esta sección estamos incluyendo como mucha obra que hacen referencias a herramientas de labradores. ¿Puedes hablar de este interés un poco de elementos? Como de sí, mira, en el anterior podemos ver un choque de situaciones, que es los mosaicos en Cuernavaca siempre han representado a la burguesía, porque tiene que ver con decorar las albercas, ¿no? Hay incluso figuras en las albercas, llenar edificios de mosaicos, ¿no? Y se vean más burgueses. Esto era como en los 60, 70, y que actualmente es un representar un estilo de decadencia, porque ya no están en boga, porque eran esos fantasmas de esa burguesía. Y por otro lado están estas herramientas que representan a los oficios más humildes y peor pagados, ¿no? En la escala social, que puede ser un carpintero, el bailador del calzado, los albañiles, un plomero. Entonces era establecer una posible reconciliación de que estos mosaicos burgueses acabaran decorando estas herramientas humildes. Y eso es otra obra usando como estas herramientas, pero mucho más. Eso es la obra más vieja. Sí, yo creo que es mi influencia poblana. Esta es de mis obras más tempranas que hay en la exposición. Y son herramientas de un albañil talladas por mí a la manera de cómo hubieran sido las herramientas de un albañil en la época barroca. Entonces están llenas de ornamentación y de ondulaciones. Y el título es Herramientas de un albañil barroco, rococó y churrigueresco. Y es el mismo sentido de la pieza pasada, ¿no? Los mosaicos y la alusión a lo mismo. Y queremos hablar un poco de tu uso del cuerno de chivo, como esta arma que apareció en Cuernavaca. Tú haces muchos referentes, pero tienes obra en la exhibición que hace referencia a aparición de este arma específicamente. Bueno, ya no nos podemos escapar a la estética de la violencia, del contexto de seguridad, y que definitivamente tiene que ver con el armamento, ¿no? El armamento se empezó a hacer más
está más sofisticado tanto en la parte formal que es de la actualidad, pero también de la otra parte, ¿no? Esta es una pieza de 8 metros de largo que está expuesta en uno de los patios. Aquí. Que felizmente la proporción quedó fantástica, sin proponerlo. Y bueno, el cuerno de chivo, que por cierto en México así se le llama al rifle de calificó, ¿no? A la AK-49, pues representa como el grado máximo de violencia y destrucción que puede haber en el ser humano. Hay cosas peores, pero como plásticamente. Pero tú hablas de que estaba visto más en la calle, como en Cuernavaca, desde 2007 o algo con narcos, pero Exacto, también. como si ya he entrado el siglo XXI. Sí, yo de niño, esto era estas armas, yo las veía en las películas de Rambo. Sí, eran estas cosas con los rusos y con los norteamericanos. Sí. Y de repente era el shock de verlas en vivo en las calles de Cuernavaca. Sí. Entonces, eso fue que generó esta, que apareció en mi iconografía. Se volvió un objeto cotidiano. Un poco como el contrapunto de la violencia reflejada en una arma, son estos grabadores que son para ti como símbolos de placer, ¿verdad? O convivencia, ¿verdad? Sí, yo quería encontrar la contraparte a la tecnología de la violencia que fue. Y pues llegaron a hacer estos radios, radiograbadoras y tornamesas que era. Pues era el contraste, era un objeto que produce felicidad, ¿no? Y alegría, y que tiene también una estética muy atractiva, ¿no? Tiene unas composiciones bastante, bastante estéticas. Y en este caso tiene que ver también con un objeto de trabajo de las clases más humildes, que es el boleador de calzado. Otra vez regresando a Es el eterno retorno, sí. y tú has como hecho como obras de muchos materiales como mosaicos también, este es como guardado. Este bordado es una colaboración con una mujer fantástica que borda allá en el estado de Guerrero, en Palos Altos. Hortensia Benítez se llama. Su caso es increíble porque ella anda en un triciclo vendiendo tacos o enchiladas o algún tipo de comida que la compra todo el mundo y anda por todo el pueblo con eso. Y en sus ratos libres se pone a bordar estas carpetas. Usualmente borda objetos decorativos y imágenes religiosas. Y el reto era pues ponerla a hacer y que se interesara en hacer algo que jamás se le hubiera ocurrido. Y tú has hecho esto en este caso, es otro tipo de colaboración, otra, más con una tradición, ¿no? Y una comunidad específica. Exacto, aquí es un experimento conceptual de trabajar con mujeres artesanas indígenas del estado de Guerrero y del estado de Morelos. Entonces era una colaboración que trata de cómo un artista actual pudiera incidir en la artesanía mexicana de una forma interesante, pero también positiva, no intromisiva. Porque al final de cuentas, estas mujeres que jamás harían una radiograbadora de barro, tienen estos aparatos en sus casas, ¿sí? Porque los conservan cuando el marido y los hijos se iban a Estados Unidos de mojados, era lo primero que les enviaban. Los querían de tal manera que siempre los protegían del polvo, tejiendo carpetas, poniéndolas en nichos junto a las imágenes religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, toda una mezcla ahí de valores, y pues el resultado ha sido fantástico porque se ha creado este híbrido cultural que va entre una propuesta conceptual de arte contemporáneo a una resignificación en la artesanía mexicana. No, y este otro proyecto, eso es como más reciente, como otra colaboración con este Exacto. mismo grupo de mujeres, pero con Sí. otras referencias, ¿no? Como de armas, pero también son armas muy específicas, pero como no son futuristas, son armas futuristas, como de sci-fi.
Sí, yo no quería caer en la obviedad de que haz cuernos de chivos, haz una pistola mago, sino les llevé siluetas de justo estas pistolas de plástico que son totalmente futuristas y de unas formas pues bastante como antitecnológicas porque no tienen sentido, ¿no? Entonces, como ellas ya habían perdido el miedo a hacer estas colaboraciones, felizmente surgió esta serie de pistolas que son fantásticas porque las formas son bastante complejas para realizar soldar, ¿no? Y luego, obviamente, ellas son libres de hacerlas como mejor les parezca y sobre todo de decorarlas a su manera, ¿no? Entonces ahí el contraste es totalmente muy, muy Muy fuerte. fuerte sobre la mesa de una cocina, habla como del espacio doméstico, pero además no hay una narrativa como político-cultural alrededor de esto. Muy, muy fuerte. ¿Te acordaste de las películas western que el vaquero lo primero que hacía al llegar a su casa era sacar la pistola y ponerla sobre la mesa? ¿No? Que se incorporaba a los domésticos. Esa es la última imagen y podemos cerrar, pero como me encanta como esta referencia a punk, porque yo pienso que hay este lado como muy estético de tu obra y un lado como muy contra la crítica de este punk. Y estás como siempre jugando entre estos. Cuando la obra parece que va demasiado a lo bello o la estética, tú siempre es rompa con eso, como de una manera como agresiva. Y no sé cómo ves como esta dicotomía en tu obra, esta necesidad de balancear como lo bello con lo grotesco, lo político. Bueno, esto obedece justo a lo que mencionaba hace rato, que el arte es muy asesino porque tiende a estabilizarse. Es decir, tú empiezas como vanguardia y va tomando su camino y peor si es exitoso porque empieza a ser ligero y digerido. Entonces, siempre trato de que me asalten cosas que no esperaba, ¿no? Este también es un objeto a la representación de la estética de la pobreza. No, la tabla del fondo es una tabla que usaron los albañiles para cortar mosaicos, para hacer una pizarra de mosaicos. Entonces, ellos sin quererlo, al usar su sierra y cortar estas piedras, dejaron ahí una obra increíble de abstracto. Sí, para cerrar, ¿cómo sientes como veiendo 30 años de trabajo de esta forma, este contexto, todo? Bueno, justo me hicieron esta pregunta. Yo pensé, lo veo como un desdoblamiento de yo soy ese y al mismo tiempo yo no soy ese. O yo hice eso, ¿por qué hice eso? ¿Qué pasaba en mi cabeza en determinada época o con determinada obra? ¿No? Entonces es una mezcla ahí de reflexiones. Para mí es fascinante ver como la gama y el desarrollo de tu estética en términos de pintura, pero también en términos de objetos y materiales, pero también para ver la repetición, el regreso de los temas constantes. Eso es como un poco el punto de la estructura y la construcción de la expresión. También algo que comprobé de presentar aquí 30 años de obra, de trabajo, es que el tiempo pasa muy rápido. Muchas gracias, esto, muchas gracias a todos, a Gracias, todos. Si pueden como visitar el museo y ver la exhibición, Cisco Jiménez en el país.